Frente mani un compuche, come tu fatti chaum. Inche nien wez un, guiño y tu leain tañimapu, piliama wez ameo. Peleia, mien. Pero man en come ita mi guiño al, incaño guayín. Siento que mi pili, mi espíritu se está desarmonizando aquí en la guarida, en la ciudad, y mi lugar está ahí en mi tierra, una tierra que recuperé hace 10 años atrás, que me la han quitado y tengo el derecho de volver a mi tierra, y está enterrada mi mamá. Pero además también esa tierra es una tierra que necesita de la presencia de mapuche, la tenemos que defender, hay un megaproyecto de represas que quieren hacer en el lugar y 11.000 hectáreas de tierra se perderían. Y yo siento que es mi responsabilidad, porque los cuifiquechayén esperan de nosotros que seamos dignos de la lucha de nuestro pueblo, de la vida de nuestro pueblo, y yo tengo que volver. Extraño un montón el sur, la familia. Sí, ¿ustedes? Yo también. ¿Y les gustaría que volvamos? Estaría muy bien. Sí, obvio, pero unos días para las vacaciones, volver y volvemos acá. Yo estaba pensando que es tiempo de regresar. Llevamos demasiado acá en Buenos Aires y no es nuestro lugar este, hijas. Yo no me voy a ir. No me voy a ir. No quiero irme. Yo tampoco. Me gusta este lugar y me quiero quedar acá. No, yo no voy a volver. No quiero volver. Cuando yo era chiquita, mi abuela me enseñó el Tai Leufu, que es el canto cerrado del río. Y como yo vivía en Bahía Blanca, en la ciudad, jamás había escuchado cantar al río. Entonces quería cantar como ella me cantaba, pero no encontraba la melodía. Así que cuando fuimos en el verano a visitarla al campo, ella me tomó de la manito y me llevó a escuchar el agua. Y el golpecito que daba el agua golpeando las rocas era el sonido que yo no podía sacar. Recién cuando escuché el río cantar, pude capturar la melodía que ella me había enseñado y aprendí mi primer tail, el Ofu Tail, el canto sagrado del río.
Mari, Mari, el chazomó. Ay, un chévere chacalén. ¡Doña Beni! Está muy difícil, bien, tanto tiempo. Me alegra un montón volverte a ver. Feliz, tati. Un chévere violenta, ni por qué comer traum yu. Mai feliz, tati. Fui a Cuimí, comer a Cuimí. Un chévere, todos feliz, tani por qué ahí tú coni, tani por qué tati. Feliz, mai. Y hacía tiempo que no venía porque estuve pasándola bastante mal. Sí. Hace casi 2 años hubo problemas en Corcovado, fuerte, de terrorismo de Estado. Y entonces un señor perdió a su hermano ahí, lo detuvieron, a un campesino, un trabajador rural. Sí. Lo detuvieron, lo torturaron y lo desaparecieron. Y una señora también perdió a su hijo. Toda la gente le allanaron la casa, le hicieron destrozo, el GEOP. Entonces me pidieron ayuda para que vaya a denunciar eso y tratemos de llegar al ministro de Justicia. Fuimos. Sí. Cuando yo volví me empezaron a perseguir. Mandaron a un hombre joven y, claro, y me apuntó con un arma y me dieron 5 minutos para irme. Ajá. De la provincia. Sí. Y agarré a mis nenas y me tuve que ir a Buenos Aires. Y bueno, cada vez peor estaba y decidí volver. Y me volví al campo. Este año fui, recuperé la tierra y me volví al campo. Y bueno, y ahora el problema que tengo con mi vida en el campo es que las nenas no quieren estar ahí. Se quieren ir para la ciudad, quieren ir para el pueblo, dicen que en el campo se aburre. También que hay mucho trabajo para hacer en el campo, ¿no? Y, claro. Y ellos tienen que ayudar y bueno, cuesta mucho hoy día los chicos que... No, para ellos es un trabajo muy bruto, un trabajo muy pesado para sí. ellos. Madre, son chicas y bueno... Por ahí a lo mejor le gusta, pero por ahí no le gusta. Es lo que pasa. Y claro, yo me acordaba de vos porque vos tuviste toda la vida sola criando a tus hijos en la tierra y que apoyaste todas las luchas porque no hubo lucha en la que vos no estuvieras presente. Y yo pensaba, ¿cómo harías vos para resolver ese problema con tus hijos, ¿no? Para estudiar, ¿cómo hiciste? ¿Cómo le resolviste? Bueno, para estudiar a los chicos, nosotros directamente dijimos, bueno, vamos a mandar a los chicos a la escuela, al internado, para que ellos sepan leer y escribir. Nosotros no sabemos leer y escribir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a trabajar y vamos a darle una, para que compren lo útil, para que sigan estudiando, y nada más. ¿Y vos cómo imaginás que otras mujeres originarias resuelven ese problema de quedarse en el campo cuando los hijos no quieren? Y bueno, ese es cada cual su opinión. Cada cual su opinión, si quiere irse al pueblo, se va. Y si quiere estar en el campo, estará, si no, nada. ¿Y hay que dejarlos libres a los hijos? Sí, hay que dejarlos libres. Si los hijos quieren decir, bueno, a lo mejor los hijos le toma parecer, le dicen, no, ¿qué mierda vamos a hacer en el campo? No hacemos nada. Y vamos al pueblo y se van. ¿Qué van a hacer? Claro. Como mucha gente está pasando eso. Mira, que yo conozco gente que vive acá, que lo conozco, y voy tanto en el pueblo, tanto en Maitén, en Esquel. Y el campo, la tierra los ha abandonado. Ya no quieren ser mapuche, pero la piel está, ¿cómo le digo? La piel está diciendo que son mapuche. Ellos quieren ser blancos. ¿Te alcanzás el agua, hija? Yo, por ejemplo, voy amasando mi vida. Y el principal ingrediente que le pongo al pan de mi vida es el amor. Entonces están ustedes como principal ingrediente. También le pongo el de la identidad, le pongo la espiritualidad. Y uno muy importante es el territorio. ¿Te
comida. Si a nosotros no nos gustan todos los ingredientes que pones, por ejemplo, vivir acá. Digamos que yo vengo acá porque estás vos y está la abuela enterrada. Un día ustedes van a venir a este lugar o van a vivir en este lugar con sus hijos y van a ver la montaña sagrada que nosotros luchamos para que no sea asesinada, para que no la volaran. Y va a estar ahí para que la disfruten sus hijos. ¿Me alcanzás el repasador? Lo vamos a poner al leudar. A ver. ¿Querés llevar y dejarlo ya? Chiquis, hoy viene el abuelo. ¿Viene el abuelo? Sí, se va a quedar con ustedes unos días porque yo tengo que viajar. Así que les pido por favor que se porten bien y que le hagan caso en todo. ¿Muchos días te vas? Aún no lo sé, hija, pero... Igual van a estar bien con el abuelo, ¿sí? Sí. Traten de obedecerle, ¿eh? No lo hagan rezongar. Creí que iba a estar toda la tarde. No, no. Está bastante movida la situación ahora. Vos sabés que cuando te vi en la ruta, lo primero que pensé, digo, yo la conozco de algún lugar. Yo en algún momento te sufrí en algún corte, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la idea no es esa. Nosotros recuperamos territorio, reclamamos nuestro derecho al Estado. Pero bueno, lamentablemente a veces el Estado no nos escucha y tenemos que cortar ruta o tomar organismo y ese tipo de acciones para poder hacernos ver y oír. ¿Estás casada o en pareja? No, divorciada. Y si seguís así con ese carácter, brava sos, ¿eh? En realidad no soy tan brava. Abuelito, ¿dónde están los abuelos? ¿Están aquí en la comunidad o en el Chaco? Acá. Bien. Maidana. Tus abuelitos. En el Chaco. Señor. ¿Dorca? Acá. Acá, en la comunidad. Bien. ¿Le gustó? Sí.
¿Se escuchó algo? La población COM es grandísima. Lo que estamos aquí en la ciudad de Rosario no es la mayor parte. No, 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 no. Es poquito. Somos 25.000 en la ciudad. Aquí en Rosario somos... 25.000 COM. 25.000 COM, mal llamado Tobás. ¿Y en total la población COM tenés idea de cuánto es? Cerca del medio millón en Argentina. Yo tenía meses de vida y empiezo a decaer físicamente con una enfermedad que no se trataba ni en los hospitales. Y no se encontraba cuál era la enfermedad, cura. Ni la cura. Así que mi mamá me ha llevado a uno a dos de este cuerpo de ancianos donde le dijeron a mi mamá que era una enfermedad natural y tenían que también bautizarme con un nombre, entregarme con el nombre. Y ese nombrecito, explicaban los ancianos a mi madre, me tenían que llamar con ese nombre. Pero también la represión por parte del Estado, cuando nace un niño indígena tenían que tomar nombres del registro civil de personas, donde hay una lista de nombres y que indígenas o no indígenas elijan de esa lista para poner a sus hijos. Entonces mi madre decía, ya tiene un nombre, sí, pero lo tienen que llamar con este nombre, que es Neracte. ¿Qué significa? Neracte, me explica mi mamá, dice, tiene que ver algo con la escritura y lectura. ¿Pero lectura de qué idioma y de qué? Yo me pregunto, por ahí mi mamá dice, ¿por qué? Este es un nombre que relaciona con lectura, escritura, lectura. Después, escritura, lectura, escritura. Ciudad grande, la ciudad de Bahía Blanca. Somos 6 hermanos y yo no sabía que era mapuche. Y me crié en una villa miseria donde todos los morochos eran pobres como yo y donde nos enseñaron que simplemente éramos villeros y éramos pobres y morochos y éramos argentinos. Cuando crecí, que cumplí 18 años, me fui a visitar a mis tíos, a mis primos y vivían en una comunidad mapuche en el campo. Y descubrí que me habían mentido, que la escuela me había mentido, que la escuela me había enseñado que habían asesinado a todos los pueblos originarios, la escuela me había enseñado que yo era argentina y la escuela me mintió, no me dijo que el Estado había asesinado a mi familia, a mis antepasados, pero que habían sobrevivientes y que yo era una sobreviviente de ese genocidio. Cuando yo descubrí que era mapuche, decidí quedarme en el sur. Hoy vivo en el campo. Pero me crié también en la ciudad y me di cuenta de que la identidad te genera una fortaleza espiritual, una seguridad y un amor enorme, no solamente a sí mismo, sino a todo tu pueblo. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando acá en esta escuela? Y hace 20 años que yo vengo del Chaco. ¿Por qué vinieron tantos indios acá a invadir el lugar de los hijos de ellos como que no querían nada? Aceptar eso. ¿No le gustaba que los niños criollos estén con los niños como que le contagiaba el piojo, decían? Así que esa es Tamiruca, esa es la casa de ustedes. Sí, de reunión. Nosotros cuando nos estuvimos organizando, saltó un poco esto, cómo nos ven a nosotros la comunidad blanca, digamos. Pero yo creo que no, hasta ahora no se nos ve a nosotras, mujeres aborígenes, como mujeres, ¿sí? Entonces la idea era, bueno, armar un grupo, charlar acerca de todos los problemas que hay en el barrio y los problemas cotidianos que por ahí pasamos nosotros las mujeres. ¿Y todavía no escucha nuestra voz? Yo me dirijo que soy mujer mayor ya. Aún la pobreza tantos años hasta ahora. Yo no quiero verle sufrir el día que, supongamos las chicas, digamos que es mi nieta, porque yo conozco de bebé.
Entonces yo no quiero que sufra como sufrimos nosotros. Nosotros levantamos así el puño en alto, como que estamos en lucha, que estamos firmes, que estamos fuertes, y decimos, ¡Mari Chihuevo! 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 Camisa boteque, ya tu camisa ya guato, rana chayem coquitaré, la caloñita, esta mayem camisa boteque. ¿Cómo enseñar el idioma? ¿Cómo enseñar la lengua? Uh-huh. Porque hasta ese momento se mantuvo oral. Hasta hoy es oral nuestro idioma. ¿Y vos hiciste un grafemario? Sí, con el grupo de muchachos y muchachas allí en el lugar de Pampa del Indio, pudimos rescatar códigos, uh-huh. algunos códigos comparados con el castellano, porque suena casi lo mismo, con las vocales. 5 vocales y 25 consonantes en nuestro idioma, nuestro Comlactac. Entonces, hicimos el acechedario. Acechedario. Porque no tenemos la B larga, no tenemos la K de kilo, no tenemos la F. Todo el trabajo que he hecho con mis hermanos y hermanas es con consenso y acuerdo para poder decir esto son lo que se utilizará para las generaciones venideras. Si lo pueden captar leyendo, entendiendo espiritualmente, se puede seguir usando. Porque esa es la realidad espiritual, fuerza espiritual del idioma, que se siga manteniendo como pidieron nuestros mayores, que sea la palabra sagrada y única. Saben tanto, ¿cómo es el diablo? A ver, ¿cómo es el diablo? Es rojo. ¿Tiene cuernos? ¿Tiene guantes rojos? ¿Una capa negra? ¡Ah! Haberte encontrado en Rosario fue una hermosa sorpresa. Y bueno, me venís a hablar de Isabel, del pueblo guaraní. Siempre lo asocié con la sabiduría y la sanación, ¿no? Mira, me parece que Isabel es la persona ideal que tenías que conocer. Ella sabe mucho de plantas del monte, medicina, es partera. Está viviendo en Mbanda. Originalmente es de una comunidad en Biá guaraní de Iguazú.
pequeño lugar. Estas piedras que tenés, Isabel, sí. ¿Son de acá? Sí, sí, son de acá. De la zona, bueno, con mucha energía. Y está bueno tenerlo frente a la casa para dar la bienvenida también y, bueno, acompañar con el tema energético, ¿no? Claro. Es el pindó, es el árbol sagrado, es un que tiene su fruto. Ahora, justamente, esto es comestible y es medicinal. Ahora ya eso está maduro y, bueno, queda un cacho que se le saca un poquito y se come así, se naturalmente. Come. También es comestible, medicinal. También se hacen licores con ella. Ah, mirá. Dulce. ¿Y el alambique cómo fue pensado, construido? ¿Cómo sí. se te ocurrió? La verdad que el alambique un poquito es un reciclado. Es algo de nuestros ancestros también, ¿no? Uh-huh. Cómo hacían, cómo sacaban, digamos, el jugo a la planta, ¿no? O sea, la esencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la época del tarumá, la época del palo borracho, en flores. Hay diferentes momentos y épocas para extraer la medicina. Es como que la planta no te da medicina en cualquier momento. Y en realidad ella es bondadosa siempre, pero es bueno también poder tener esa buena mirada hacia ella y ver en qué momento ella te hace su aporte, ya sea en la flor, en la hoja, en la planta. Esta es la guayubira, que es una planta que a mí me sirve como guía, como orientadora, ¿no? ¿Y cómo está este árbol? ¿Hay bastante ejemplares? No. Está todo en extinción por el tema del monocultivo, esta grande empresa que tiene las mejores tierras y gran parte, ¿no?, de la tierra. Qué lindo lugar. En este momento estoy viviendo mi parte agua, ¿no? Bueno, donde estoy más en la contemplación, en dejarme fluir, dejarme llevar un poco más y también escuchar mi propio sonido un poco, ¿no? Y bueno, y que el agua es algo que acomoda ciertas energías también en uno mismo. Como por ejemplo, el agua está conectado con la energía del amor. Somos pertenecientes al pueblo originario. Y bueno, vengo, mi madre partera, tuvo 18 hijos y bueno, yo nací, tuve el privilegio de nacer en las cataratas y específicamente en el Salto de Hermanos. Vivíamos con una comunidad bastante grande, bueno, parientes, y en realidad decíamos, éramos todos parientes porque había mucha gente. Y bueno, y mis papás hicieron las primeras pasarelas, digamos, los primeros senderos, ¿no? Senderos, que después, bueno, a lo largo del tiempo se llamaron pasarelas, ¿no? Como hasta la actualidad. Pero en realidad era otro paisaje, era una vida maravillosa poder disfrutar de todo ese paisaje tan natural, tan puro. Y bueno, vivíamos ahí, nos bañábamos. Nacieron mis otros hermanos, también ahí nacieron. Fui, digamos, descubriendo esto, ¿no? Fui descubriendo porque era muy doloroso lo que mis padres han pasado y lo que ellos contaban.
todo el sufrimiento, el desplazamiento, el despojo. Y cuando los desalojaron, ¿tenés recuerdo de cómo fue eso? ¿Cómo le dijeron que se tenían que ir? Lo único que así recuerdo fue que, bueno, que un día mi mamá dijo que, bueno, que teníamos que dejar ese lugar, que ya no podíamos estar ahí. El problema de desplazamiento que tenemos a lo largo de la provincia de Misiones, ¿no? Es bastante, bastante dolorosa porque, bueno, sabemos que nuestro pueblo está viviendo en una tierra que bueno, que donde no hay agua, no hay árbol, no hay río, no hay nada. Nos han robado prácticamente todo el paisaje. Como decía mi mamá, la salud es todo. No es una sola cosa. Si no preservamos la salud de la tierra, es imposible hablar de salud. Mi gran ejemplo es mi madre, que siempre ha cuidado todo. Y en ese todo también estaba justamente prestar esta sabiduría a otras mujeres. Quiero agradecerte porque fue una experiencia muy profunda, muy sentida para mí. Me voy feliz, me voy transformada, me voy diferente a lo que llegué. Y me voy con muchas más preguntas de las que llegué, pero que me ayudan a seguir caminando. Tenemos unas compañeras en Jujuy, uh-huh, que te aconsejo si podrías ir a visitarlas, así como viniste a visitarme a mí. La mayoría de la gente que habita por acá son collanetos. Nosotros somos todos, casi todos, pero casi más del 80%, pelo negro, ojos negros, morochos y trabajadores.
Y eso no nos tienen en cuenta. ¿En algún momento tuviste que irte de esta tierra o siempre estuviste aquí? En mi juventud he salido en busca de trabajo. Uh-huh. He salido a Buenos Aires. Primero, cuando llego, buscamos un diario y buscar así el trabajo por hora. Uh-huh. Y bueno, lavar, planchar, limpiar, hasta rasquetear los pisos. Ahí aprendí lo que es un piso de parqué, lo que es limpiar unos vidrios arriba en los pisos, o lo que es la disconformidad de la gente que no se conforman con nada. Y también la mezquindad. Yo había llegado con mi pelo largo y por ahí como que me lo ataba o trataba de tenerlo bien recogido. Siempre aquí nosotros recogemos el pelo y se mantiene re bien, no lo tenemos picado, nada. Entonces allá había que soltarse el pelo y después hasta me llegué a cortar y a hacer rulos. Porque me tenía que sentir a la altura de los demás, pero por la fuerza, claro. No porque me guste, sino que había que hacerlo para no sentir esa discriminación. Nos decían las cabecitas negras o a veces decían, ahí viene la bolita. Uh-huh. Y era una discriminación terrible. De humahuaca soy, señores. Yo no voy a decir que no. Y en los cerros que aparecen, entre medio vivo yo. El albahaca. Hay un lugar en el mundo donde florece el albahaca. Patrimonio la nombraron y es Quebrada de Humahuaca. Patrimonio la nombraron y es Quebrada de Humahuaca. ¡Hijo! ¡Upala, upala, upala, upala! ¡Arriba, arriba, arriba! Somos muy alegres, muy divertidos. Veo que vos pudiste lograr esa armonía entre tus deseos, en tus anhelos, acá en esta tierra y con tus hijos. En mi caso también mis hijos han querido, salieron. He tenido mis mellizos hasta en Mendoza. Uh-huh. De ahí vuelven porque no se acostumbraban, porque se sentían mal y el trato que había ya era diferente, la comida, todo, bueno. Han vuelto y uno de ellos se va a Buenos Aires, que es mi hijo varón. Y a veces es bueno también dejar a los hijos que salgan a volar y que aprendan otra realidad. Y bueno, como dice el refrán, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claro. Y es bueno a veces eso también. Tengo una gran riqueza porque mis hijos, yo no exigí a nadie cantar la copla. Y son grandes copleros. Uh-huh. Ni siquiera a mis nietos les dije, canten la copla, escriban la copla o toquen la caja. Sin embargo, en un momento que me descuido, me lo quitaron a la caja, están golpeando y están copleando de por sí solos. Sí, después hay otro que es el trote del caballo. Cada golpe en este instrumento representa el andar de algún animal. Esto representa la visión circular del cosmos que tiene con la Mapuche. Y este es el símbolo de la fuerza de la naturaleza, el cune bueno, con la luna, la estrella, y esta es la pata del choique. El choique es un avestruz. Ustedes no tienen acá choique, avestruz. Eso, sería el ñandú, creo. Y los hombres en la cultura mapuche bailan a las mujeres para seducirlas. ¿Cómo son nuestros ojos? ¿De qué color nuestra piel? ¿Nuestro pelo? ¿Nuestras espaldas? ¿Nuestra manera de caminar? ¿Y nuestras costumbres? ¿Nuestras comidas? Todo eso es identidad. Somos una nación cuando tenemos un territorio. El pueblo mapuche tiene un territorio que se llama Huallmapu y que hace aproximadamente 12.000 años que lo habita.
Somos una nación porque tenemos nuestro propio idioma, el mapungún. Somos una nación porque tenemos nuestras propias autoridades tradicionales, nuestros locos, nuestras machis. Somos una nación porque tenemos nuestras propias normativas jurídicas. Somos una nación también porque tenemos nuestra propia espiritualidad. ¿Y saben cuántos mapuches hay? 3,5 millones de mapuches entre Chile y Argentina. Quiero presentar aquí a un grupito de coplero que han salido, ya vienen de trascendencia en trascendencia, como venía yo con los abuelos, ¿no? Y ahora están presentes aquí mi hijo Miguel, después estaría Vanessa, también mi hija, ellos son mellizos. Y después están mis nietos, ¿no? Está ahí Julito, un coplerito, desde muy chiquito ya cantaba, no podía hablar, pero él cantaba. Después está Javier, que está allá. Y Mayra, que es hija de Karina, una hija mayor que no está presente. Y bueno, también es coplerita. ¿Y tienen una copla familiar que todos canten? Que los y que todos, sí, sí, por ahí yo canto la primera estrofa y todos repiten. A ver, cantemos, chicos. Aquí estoy con mis hermanos, y hecho que nada me falta. Aquí estoy con mis hermanos. Voy a quedar triste porque te vas. La verdad es que quiero volver a verte. Te llevaré a la Patagonia. Pronto, espero. Podamos vernos gracias otra vez. Por todo. Que te vaya bien y que la Pachamama te bendiga siempre. Bueno, muchas gracias. Fue una alegría conocerte. Bueno, es una mujer increíble, extraordinaria. He para mí también. Ha sido una gran alegría y me quedo con mucha tristeza. Mi hermano. Bueno, me acompañan tus coplas. Que fui Guillermina Algüe, estoy de regreso, mamá. Fue muy importante para mí emprender este viaje buscando una respuesta a todas mis angustias, a todas mis preocupaciones. Yo siento que todo este lugar lo vamos a poder preservar porque está tu fuerza, está tu Nehuen, que nos vas a estar nutriendo, ayudando para que no inunden este lugar. Para preservarlo y quiero que me ayudes porque yo estoy decidida a quedarme y defender esto. Y este viaje me permitió a mí conocer muchas mujeres como vos, mujeres que luchan, mujeres que se preocupan por la familia, por los hijos. Quieren transmitir el mensaje, conocimiento de su identidad, con el dolor, con la injusticia, porque son mujeres como vos que le falta amor, que le ha faltado la contención, que le ha faltado el cariño, la valoración. Son mujeres que han sido despreciadas, discriminadas,
despojada de dignidad y se fueron reconstituyendo, recuperándose a sí misma. Y quiero agradecerte por darnos la sabiduría para continuar y pedirte ayuda, mucha fuerza, Frenchenewen, mucha fuerza para poder continuar. Porque seguro me voy a seguir equivocando. Porque quiero ser, como me dijiste un día, la mejor madre. En Chepoye, mi Tañi, yo que fui. Frente al Mañón. Gracias. Les voy a enseñar en Ñancutail el canto sagrado del águila. ¿Quieren? Sí. Dice así. Ñanculei, Ñanculei, epeun, epeun, Ñanculei, Ñanculei, kai kai, kai kai, Ñanculei, Ñanculei, epeun, epeun, Ñanculei. Thank you.